Sí, todo bien, con normalidad. Bueno, si una semana con otro ánimo, con la victoria, o bueno, eso ya se pasa rápido. No, sí, es otro ánimo, lógicamente, claro. Contentos por ganar, pero bueno, ya centrados en el trabajo. Es lo que decíamos al acabar el partido. Bueno, teníamos el domingo por delante, pero es que el lunes había que volver a trabajar y bueno, así fue. Estamos muy centrados en lo que tenemos enfrente el domingo. Mentalmente sobre todo, ¿no? Pero confianza para cuando te toca el pelotero de noche, pues es clave el empezar metiendo y ver que. Sí, lo hablamos también en la previa, recuperar sensaciones, confianza en el trabajo que haces, en que haciendo ese trabajo eres capaz de ganar, era muy importante tras tantas derrotas consecutivas. Hablaba ayer con Nacho, ¿no? Que habías comentado, buenas semanas de entrenamiento, mucho curro, mucho curro. Supongo que también, pues eso, ¿no? Ver que curras para algo que al final es recompensado, Sí, aunque tarde, antes de lo que quisieras, ¿no? que da sus frutos, que da sus frutos, es importante. Y además que nos queda mucho por delante, ¿no? Porque, bueno, pues prácticamente queda toda la segunda vuelta. Entonces, aún queda mucho, mucho que recorrer y hay mucho que trabajar. Y entonces, bueno, pues para seguir en esa escalada de mejora, pues lógicamente todo, cualquier victoria significa, bueno, pues un empujoncito, ¿no? Y el sentirte mejor. ¿Con qué sensaciones crees que llegará? Bueno, supongo que tendrán departamentos o compartimentos estancos de una competición a otra, pero ayer Baskonia que palma, ¿no? En Tel Aviv con Maccabi, pero después de casi casi culminar la remontada que a minutos de final parecía imposible. Sí, porque nosotros entrábamos a esa hora y bueno, pues me coincidió ver eso, el final del tercer cuarto y la casi remontada, ¿no? Y lo cierto es que parecía un partido cerrado donde Maccabi estaba jugando a placer y bueno, pues demuestra el carácter Baskonia este del que tantas veces hablan, ¿no? Y la calidad del equipo, ¿no? Que tiene y cómo juegan. Bueno, es un equipo muy con muy buenos mimbres, pero también que hace muy bien las cosas, ¿no? Es un equipo, bueno, pues entrado por Sito con su seña de identidad clara. Lo hacen francamente bien. El último partido destacó evidentemente Larkin, ¿no? Que fue el MVP, pero la pelea en Barnani tienen tanto, tanto, tanto. Sí, tienen una gran plantilla para pelear por los grandes objetivos a los que están llamados, lógicamente. Es uno de los grandes de España. ¿Cómo va el diseño de la careta de Gudelo? ¿De la careta? De Gudelo. Ah, está bien eso, está bien. Bueno, ayer jugó mejor Landsberger que él, ¿no? O sea que, bueno, Maccabi también es un gran equipo. Pues no lo sé, pero hasta ahora no lo hemos ido. Eso es evidente. Muy pocos partidos hemos sido competitivos con los equipos grandes, de verdad, ¿no? Pues Barcelona nos ganó con mucha facilidad. El partido del Madrid ha hecho un esfuerzo grande por borrarlo de mi memoria y pensar que no ha ocurrido. Quizás con Valencia en casa fue con el equipo que fuimos más competitivo, aunque al final perdimos por 15 puntos, estuvimos hasta el final ahí. Bueno, Canarias, que lo va de segundo tanto en su pista como aquí. Bueno, aquí ya lo recordáis, también fuimos muy competitivos. Y con Málaga hicimos casi todo bien, excepto que tiramos 20 tiros libres menos que ellos. Pero sí, sí, sí que nos falta para ser más competitivos con los grandes. Espero que seamos capaces de hacerlo ahora, ¿no? En la segunda vuelta, pero hasta ahora no hemos sido capaces. Pues falta, depende de cada partido, faltan muchas cosas, ¿no? Pues ha faltado acierto algún día, pues algún día a lo mejor un poco más de mala leche, que no intensidad. Otros días un poco más de oficio y menos pardillismo, ¿no? Yo creo que siempre lo hemos hablado. Pues lo del acierto es un mal que nos ha acompañado junto con las lesiones. Yo creo que son nuestros grandes enemigos este año. Y la experiencia, pues no se inventa, ¿no? La experiencia se adquiere y cuando tus jugadores más expertos, que conocen mejor la liga, que conocen mejor los árbitros, el juego, los rivales, etcétera, no están ni Alberto, ni Chemi, Nacho faltó mucho tiempo, Pepe también faltó, bueno, pues, pero esto es un discurso que ya hemos oído tantas veces que ya me cansa repetíroslo, pero cuando me preguntáis, las respuestas siguen siendo las mismas a las mismas preguntas.
Pues yo espero que tengamos bastante marge de mejora. Pero si somos quien de tero as porcentajes, por ejemplo, de otro día, o do día do Canarias, si somos quien de defender pues, igual, ¿no?, en esos aspectos. Lo que pasa es que entre estos dos partidos he estado de estudiantes, ¿no?, que pues, no fichamos nada bien, ¿no?, por ejemplo. Pues seguro que tenemos mejora. O que está demostrado es que cuando estamos todos bien y tenemos tiempo para adestrar y estar juntos, ¿no?, pues el equipo mejora, indudablemente, ¿no? Cuando no estamos a cambiar pezas, a ver, gente, marcha un o otro manca. Sí. Y pienso que por ahí está nuestra continuidad, perdón, a nuestra mejora, una continuidad, que seamos quien de tener esa continuidad de trabajar juntos, seguro que vira por ahí. Moncho, ¿le has pedido al club, a la dirección deportiva, quien corresponda, que se quede Maturionis? Bueno, Maturionis está en el equipo hasta el final, desde que ha vuelto, pues ahí está. No está con un contrato temporal, está con un contrato hasta el final. Desconozco exactamente cómo son los, si esto se va, si viene, si tal, porque nunca me meto en eso, pero es uno más, exacto. Eso es el mensaje que tengo del club. Es un jugador de la plantilla, cuenta con él, todo lo que necesites. Hombre, que Benji juegue bien es importante para nosotros. Me parece que si no ha sido titular todos los partidos, prácticamente todos, pero podemos decir que es el 3 titular del equipo, lógicamente. Si no es el jugador que juega más minutos, es de los que más juega. No es el que juega más minutos, se lo sé seguro, pero es de los que más juega. Esto quiere decir que es un jugador muy importante para nosotros. Entonces, cuando Benji está en buenos porcentajes desde el punto de vista ofensivo, pues claro que el equipo lo nota, porque en lo otro, en la defensa, en el rebote, en la entrega, en la lucha, eso siempre está ahí, ¿no? Entonces claro que notamos que Benji esté bien. Yo creo que cuando José hablaba de eso, de ese liderazgo, no se refería solo a una persona, ¿no?, sino a esto que os decía yo antes, a un poco a ese liderazgo coral que pueden aportar los que llevan más tiempo, ¿no?, y conocen mejor esto. Miki es otro jugador que por su experiencia en Europa, por su posición en la pista, pues también tiene que aportar ese liderazgo. Dulkis es otro jugador que por su experiencia, edad y demás también tiene que aportar. Entonces hablamos de un liderazgo coral que al principio faltó porque faltaban los que lo tenían. O sea, entonces, pues Rosco, Shane, Osvaldas, eran debutantes en la liga, ¿no?, en aquel momento. Entonces la experiencia no es algo que se invente. Yo creo que un poco va por ahí, ¿no? Más que una persona, pues que haya un liderazgo coral, ¿no? Y creo que en eso, bueno, pues el equipo lo va encontrando dentro del equipo, ¿no? Animándose, apoyándose, buscando las fuerzas entre ellos, ¿no? Yo creo que nunca ha sido un problema actitudinal el Conce, ¿no? Nunca. Podemos hacerlo mejor o peor, o algunos días pues podemos haber estado un poquito más, pero nunca ha sido ese el problema, es decir, es que os estáis tocando las narices. ¿Y planteamiento el domingo? Supongo que es un partido de ritmo que le convenga a Lona, no que le convenga al... Sí, bueno, es un partido en el que hay que hacer, al margen del ritmo, pues todas las cosas bien. Hay que, cuando juegas con un grande siempre hablamos de lo mismo, pero hay que meter las que tengamos, y habrá que estar muy bien en el aspecto defensivo. Además, ellos son un equipo que puede anotar en múltiples formas y velocidades, porque tiene jugadores y estilo para ello, ¿no? Entonces, hay que cuidar, te iba a enumerarlo, no lo hago, hay que cuidar todo porque ofensivamente son un equipo con mucha calidad, y defensivamente ya vimos ayer que son capaces de, en un partido que parecía que estaba perdido, cambiar la defensa,
y remontar, ¿no? Entonces tienen las dos velocidades, bueno, o las tres velocidades, tienen muchas cosas. Entonces, para ganarles hay que hacer todo bien, o muchas cosas bien, claro.